Muy buenos días, mis huerteros y huerteras. Espero que se encuentren bien. En la mañana de hoy voy a estar trasplantando estas hermosas lechugas. Quiero hablarles, antes que todo, un poco de las lechugas. Ellas fueron colocadas en un semillero y luego yo las trasplanté en estos tiestitos. Quiero enseñarles que cuando las trasplanté, algunas dejé dos lechugas y otras dejé varias. Quiero mostrarles la diferencia. Ambas tienen el mismo tiempo, ambas son regadas a la misma vez y tienen el mismo sol. Así que quiero que vean que si colocas muchas lechuguitas en un tiestito, esto es lo que va a pasar. No se va a desarrollar bien. Sin embargo, esta que tiene dos lechuguitas, dos semillas desde un principio, se desarrollaron bastante bien. Sin embargo, tengo que confesarles que las lechugas que fueron una solamente, miren qué linda, bien grande ya, ¿okay? Bien grandecita. Esta está bastante grande y esta está bastante grande. Aquí hay tres, una, dos y tres. Así que con dos o tres semillitas en un tiestito es más que suficiente. ¿Okay? Si colocamos varias, esto es lo que sucede. Así que mi recomendación es, cuando hagan este tipo de semillero, coloquen de dos a tres. ¿Ok? Lechugas. Estas, que como pueden ver tiene como una especie de plaguita, no la vamos a sembrar, ¿ok? Ni esta tampoco, porque si no, se lo va a pegar a las demás. Voy a utilizar agua de lluvia, o si lo utilizo del grifo, tengo que esperar uno o dos días para que se le vaya el cloro. Entonces ahora voy a utilizar tierra de diatomea.
la tierra de diatomea es de manera preventiva para evitar cualquier plaga. Bueno, este es el segundo bancal que estoy haciendo. Les tengo que confesar que cuando comencé a hacerlo, pensé sembrar otras cosas aquí. Pero ahora viéndolo, que me han sobrado plántulas en buen estado, creo que voy a sembrar parte de lechuga y otras plántulas que tengo ahí como tomillo, que es un poco superficial. Estos bancales son los mejores para poner plantas con raíces superficiales. El tomillo no es tan superficial, pero sin embargo me puede ayudar a ahuyentar plagas, así que por eso lo voy a poner junto. Quería mostrarles, tengo una lechuga grande, otra grande y esta pequeña. Esta pequeña la vamos a eliminar. Esta es la que va. Qué lindo. Miren qué lindo. Buscamos también que no tenga plaga. Que se haya dado bien vivo. Bueno, chicos, las plantitas que sobraron, lo que hice fue retirar todas las que estaban con alguna plaguita o que estuvieran feitas, por ejemplo esta. Quiero que vean, ¿ves? Que aquí está empezando como un honguito, una plaguita. Así que pues todas esas las retiré. Esta, déjame ver, esta las retiré porque tenía muchas, pero pudiéramos separarla. Déjame ver, estoy viendo a ver si tiene alguna plaga. Sí, esta le está empezando una plaguita aquí. A esta. Okay. Así que esta la voy a sacar. A ver si se da. Okay. Entonces, todas las demás tienen plaguita. Así que esto va para composta, no hay problema. Y estas van aquí un ratito más. Echarle agua, un poquito de sol, a ver qué sucede. Si veo que tienen plaga, está para afuera. Si veo que tienen plaga, pues entonces lo que hago es que las retiro. Y ya, y listo. De esta forma da pena, mucha pena, pero de esta forma nos cercioramos que lo que estamos llevando al huerto tenga una semilla de calidad. Al final vamos a dejar unas para semilla, otras para comer, y no queremos que la semilla que cosechemos sea resistente a las plagas. Así que por eso lo que estamos haciendo es eliminándola. Bueno, espero que te haya gustado. Eso es todo por hoy. Espera la segunda parte de este video, que será más adelante. Así que suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Chao. Cambié de opinión. Le voy a dar las lechuguitas a la gallinita. Me lo estás pisando.
alimento nuevo para ellas.